¿Y a qué hora encontró el cadáver? ¿Cómo fueron las circunstancias? Más o menos estuve pasando como 9:15 y con mis dos hijas a recoger un poco de leña aquí en el bosque, como de costumbre, y mi hija se percata que estaba un señor boca abajo acostado debajo del árbol y pensábamos que estaba en estado etílico. Y me acerqué la curiosidad a ver y le vi que estaba maniatado los pies y las manos y no tenía signos vitales. Y enseguida llamé al 911 y de inmediato subí a la policía a hacer el levantamiento del mismo. ¿Cómo estaba el señor? ¿Vestido? Sí, estuvo vestido y estuvo con maniatado los pies y las manos y estaba ya con un poco de moscos ya en la boca. Y llamé al 911 y de inmediato subieron a la policía. Aquí es la segunda vez que nos pasa esto aquí en el mismo sector, que encuentran a un señor maniateado y sin su carro. Hace 2 años atrás pasó eso y quisiera que alguien haga algo para botar este bosque que está dando mal espectáculo, que es guarida de los malhechores para botar aquí los cadáveres. Nosotros, todo el gremio, estamos dispuestos a este tipo de cosas y nos sentimos bien, bien tristes, bien... ¿Cómo le puedo decir? Nerviosos de este tema, porque vuelvo y repito, hay mucha gente extraña, mucha gente extranjera, que de la ciudad de Riobamba nunca ha sido tan fuerte como se puede. Nadie está a salvo, todo el mundo tenemos que cuidarnos entre compañeros, entre la ciudadanía, tenemos que ser una sola voz, una sola persona. Eso es, señor periodista. Este es el señor era compañero suyo. Amiguito, un gran amiguito, sí. ¿Él era un taxista formal de alguna cooperativa? El chico andaba en un carrito de color. ¿Ya? Él es de San Andrés. Él salía los fines de semana a trabajar, a hacer unos centavitos para su hogar, para su familia. Y mira lo que le pasa. O sea que entre semana, ¿en qué trabajaba? En la casita de él, en las propiedades de él. ¿Agricultor? Sí. Este, mi señor, ¿saben ustedes algo? ¿No les han dicho nada? Porque ya se dio un aviso de que se busque. ¿Saben algo del vehículo? Nada, no se sabe nada. El carro no sabe por nada. ¿El carro era de él? ¿O? De él mismo, de él mismo, el vehículo de él. ¿Qué vehículo era? Ese era un Logan. Un Renault Logan, modelo 2010, color blanco. ¿Y él salía en eso para poderse ayudar a su familia? Sí, sí, sí. ¿Sabe cuántos hijos quedan? Efectivamente, hemos realizado el levantamiento de cadáver de una persona que estuvo reportada como desaparecida desde el fin de semana, quien habría salido desde su domicilio a realizar actividades de transportista informal. En este momento estamos recabando los indicios, vamos a practicar la necropsia de ley con el perito correspondiente y para luego tratar de establecer las circunstancias en las que se ha suscitado este hecho. ¿Cómo se le encontró el cadáver? Según testigos aseguran que estaba amaniatado. Se encontró en posición de cúbito ventral.